En lo que va del año hasta el momento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha recibido ningún proyecto de supervisión de obras, pese a que en años anteriores hasta 8 proyectos recibían por mes, afirmó el delegado del Centro INAH Zacatecas, José María Muñoz Bonilla. En este momento no tenemos ninguna obra, no nos ha presentado las diferentes instancias, tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales, alguna obra para realizar en este año. Esperamos que en los próximos días, los próximos meses, nos presenten alguna de sus proyectos de trabajo para este año. A lo que, derivado de las supervisiones de remodelación de monumentos históricos, reafirmó que únicamente falta por concluir la obra de catedral. Sin embargo, subrayó que el atraso de la remodelación de la basílica se debía a la talavera que se estaba utilizando. Actualmente se va a continuar con los trabajos en catedral. ¿Cuándo están trabajando con la misma empresa? ¿Cuándo continuarán los trabajos? ¿No se han parado? Se está trabajando. En este mismo sentido, testificó que las labores de construcción siguen a cargo de la misma empresa y el retraso únicamente se dio por la falta de calidad de la talavera, la cual fue traída desde Puebla. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.